Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Sample47 y bienvenidos a mi primer video del canal. Chicos, este video lo estoy grabando así sin editar, así que perdónenme si el video es muy largo o es muy corto. Entonces voy a hacer lo más rápido posible por poder explicarles cómo se hace esto, ¿no? Chicos, hoy 21 de septiembre añadieron muchas cosas en la actualización de Call of Duty, entre ellas, si nos vamos a perfil en básico, pueden ver y pueden notar que añadieron varias cositas que se ven cool, ¿no? Entre ellas, Visitor, que dice quién ha visitado tu perfil, quién te ha stalkeado, que me parece muy interesante. Y el otro, donde dice Game Card, aquí arribita, Game Card, que puedes personalizar más tu perfil, ¿no? De decir qué día juegas, si de día, de noche, tu modo de juego favorito, etcétera. Si van aquí abajito, donde lo que resalta más es donde dice firma, ¿no? Que sale mi Instagram y Venezuela, que es mi país. Entonces, muchas personas me dijeron, oye, ¿cómo hiciste eso? Bueno, vamos a cliquear ahí. Y ahí pueden ver que son una serie de códigos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Yo en la descripción, yo me tomé la molestia de hacerles todos los códigos de cada país, o sea, las banderas de cada país, para que ustedes solamente copien y peguen. En este caso, vamos a poner un ejemplo de cómo se hace, ¿no? Voy a borrar todo. Si yo pongo por aquí un ejemplo, hola mundo, les voy a enseñar para qué sirve al menos un código, al menos, ¿no? De todas maneras, eso va a quedar especificado en la descripción para qué sirve. Si yo pongo hola mundo, se va a ver así de sencillo. Si yo pongo entre corchete, ¿no? Vamos a explicarles rapidito esto porque me interesa que ustedes aprendan también. De corchete se va a ver más resaltante, ¿no? Si se nota. Ahora, si yo pongo aquí adelante otra vez, abro y cierro corchete y pongo en el medio, adentro pongo la letra I. Se ve cursiva. Eso es lo que hacen los códigos que están entre corchetes. Si ustedes quieren aprender bien, ya ustedes lo hacen y personalizan más su perfil, ¿no? Qué sé yo, lo ponen más bonito. Entonces, a lo que vamos, ¿no? Voy a borrar esto. Y lo que van a hacer ustedes, van a ir a la descripción. Yo lo tengo en mi teléfono, obviamente, porque no voy a estar en la computadora. Ustedes van a ir a la descripción del video y ahí van a estar los códigos de cada país. Ustedes lo que hacen es copiar y pegar. Yo tengo estos dos estilos que ustedes pueden añadir. Por ejemplo, ponemos el estilo 1, copiar, abrimos el juego y lo pegamos, pegar, cerramos y automáticamente ustedes van a visualizar así. Dice Venezuela entre cursiva y negrita. Ahí ustedes ven los códigos, la letra B y la I. Es sencillo, amigo, eso es lo que hace el código. Y lo otro son los colores, son los códigos de colores. Por eso, como lo dije, yo me tomé la molestia en hacerles todos los colores de todos los países, para que ustedes solo copien y peguen. El otro estilo es este, que en verdad que es tan chévere, y ustedes los pueden pegar. Por ejemplo, pueden poner así, como lo voy a poner ahora. Espérenme, lo voy a explicar. Borramos todo. Vamos a pegar y sale la bandera y dice Caracas, Venezuela. Ustedes también pueden poner, por ejemplo, la bandera de Perú, un ejemplo, Lima, Perú. Pueden poner, por ejemplo, la bandera de Colombia, Cali, Colombia, etc. de cada país. Son dos estilos diferentes. Pueden ver los códigos o los colores y el signo ese que hace que esos cuadritos que hace que se vean la bandera. Y la capital y el nombre del país, que en este caso mi país. Entonces, bueno, ya ustedes saben, lo que hacen es copiar y pegar. Otra cosita, chicos, yo les recomiendo que si ustedes van a usar por ejemplo, hagan la bandera o el nombre de su país, lo pongan abajo y su ¿cómo se llama? Su mensaje, su Instagram, qué sé yo, su Facebook, que ustedes vayan a poner, o un mensaje, una frase, por ejemplo, hola mundo. Un ejemplo, hola mundo.
le dan a aceptar, lo pongan siempre arriba y el resto abajo, para que no se vayan a enredar con los colores y esto, ¿sí me entienden? Entonces, ustedes lo que hacen es ponerlo abajo y arriba ustedes pueden escribir libremente cualquier frase. Incluso si ustedes quieren escribir como ya les expliqué al inicio, hola mundo, y que se vea más resaltante ese mensaje, esa frase que tú tienes, abres y cierras corchete en el medio, o sea, abres corchete, pones la letra B, vuelves, abres corchete, pones la letra I, cierras corchete y tendrás este resultado. Hola mundo, en ese así inclinado y más resaltante. Entonces eso sería todo. Como les digo, ahí en la descripción está todos los países. Ustedes lo que tienen que hacer es copiar y pegar, así de sencillo. Bueno chicos, este es mi primer video y espero que los haya ayudado. Recuerden que yo no he editado este video, ahorita lo estoy grabando, no lo he editado porque todavía no tengo programas para editar y subir videos. Con edición, obviamente. Y me disculpan si el video es corto o muy largo. Ya saben, chicos, me apoyarían mucho si comparten este video con algún amigo que también le puede interesar ponerle la bandera en la descripción. Dejar un hermoso like. Todas esas cositas, comentar, me ayudarían mucho. Bueno, chicos, este será para un próximo video. Y hasta luego. Ya no tengo más nada que decir. Gracias, gracias.